Hello, hello. Hello, hello, teacher. Sorry, guys, que me quedé sin gasolina. Cuando venía para acá, empujando, llevé la moto a la gas. Se me olvidó echarle gasolina. Según yo, no se le echa gas. It's so bad. Yeah, sorry, guys. All right, let's get started. Welcome back, ladies and gentlemen. How are you today? How do you feel today? Hello, Gladys Merino. Hello, Carlos Méndez. Hello, Lidia Arevalo. Hello, Cecy. Okay, vamos a empezar, guys. El día de hoy quisiera que empezáramos con un repaso, porque por allí estaba viendo mensajes que habían personas que no habían completado la sección 4, la sección 3, la sección 2. Así que en este momento vamos a trabajar en eso para ponernos al día. Los voy a poner en parejas para que nos ayudemos, y yo voy a estar monitoreando los grupos y les voy a ir ayudando así en parejas para que todos estemos por lo menos al día con las secciones del 1 al 4. Obviamente las 5 no la hemos completado porque ayer la empezamos. Tenemos hasta el 8 para completar todo, pero quisiera que nos enfoquemos en eso por lo menos unos 20 minutos para que me ayuden a ponernos todos al día. Cecy, ¿tiene pregunta? Teacher, yo voy por la 5.4 que llegamos ayer. Okay. Y tenemos para completarla hasta el día 8. Correcto. Estamos hablando de jueves. That's right. Sí. Y falta bastante para que hagamos no, solo falta las 5 y el examen final. Pero después del último día, que sería el 8, les van a dar, digamos, hasta el domingo para completar. Así que vamos a tener una extensión de Friday, Saturday y Sunday. Y el viernes, el lunes van a cerrar la plataforma. ¿Y nos dan vacaciones de fin de año o continuamos? ¿O vamos al 24? Pues tengo entendido que este va a ser el último módulo que vamos a dar de este año en línea. Así tengo entendido yo. Sí, porque si no, con el pavo de aparecer en la boca, ¿ok? Sí, porque si no ya hubieran empezado a pedir la documentación para el próximo módulo. Porque acuérdense que normalmente lo empiezan a solicitar una semana antes de terminarse. Ok. All right, vámonos. Let's go. Let's go, let's go. Ajá. Hola, ¿qué tal, Doris? Bien, bien. ¿Cómo vamos? Pues fíjese que ahí vamos, un poco, yo me quedé un poco atrasado, tenía unos problemas, me quedé en la 4.9. Es poco, pero sí estoy un poco atrasado. Okay. Yo ayer estaba atrasada, pero me quedé trabajando en la noche. Se puso al día. Sí, avancé incluso por unas cosas de las 5. Me quiero meter a esto, permítame. Vaya, quiere 4.9 me dijo, ¿verdad? ¿Pero solo la 4.9 o desde la 4.9? Sí, desde la 4.9, permítame. Que me quiero meter al... Ajá. Aquí hay una de unas preguntas cuando dice completa la conversación usando las... Ay, yo acabo de llegar a la casa toda cansada. Vengo. Menos mal que Ticha llegó tarde porque yo igual creo que empecé a conectarme a las 8:06. Va llegando. Sí. Vaya, Pero Elmer, desde la 4:09 dice que se ha quedado o solo esa. Sí, ahorita en la 4:09, allí me he quedado, he parado. Vaya, ok. En la que es de completar, sí, ¿verdad? Uh-huh, sí, sí. Permítame. Bueno. ¿Le comparto la pantalla? Sí, si quiere, para ver cómo salió ahí con esa conversación para avanzar un poquito. Vaya, ahorita. ¿Ya la tiene? Sí. Sí, ahí la veo. En la primera, ahí, bueno. Es que es en tiempo... Espérame. Sí. En la segunda conversación le aparece go. Lo mismo que dice allí va. Go. Está ahí. Ay, gracias. Está bien. Y I get it. I got. Un disco. Yo fue porque tenés un disco. Yo juego. Mira, ese es juego de llama. Este es blanco. Este es de... En la tercera conversación. Sí. Sí, en la tercera, take y talk. Con tu compañero. Talk. Ah, también eso le mandaron. No sé qué me iba a decir eso. No les entendí. La 4 es... Esto es lo que me aburre. Este es el video donde hace... Okay. Al final de esa clase se aprenderán a ser responsables pregunta interrogativa. With this, what, where, there. Ya voy por la 5.9, espérenme. Se saltó. Ay, sí. Solo Carlos Méndez ha hecho eso. Va. Vamos con la 5.10. Y la 5.10 es el examen. Creo que sí. Oh, no, pero ahorita nosotros vamos por la 5.7, Cecy. ¿Ah? La 5.7, el video. Ay, no. Me imagino que ya... Ahí habrá una tarea y luego... Ah, usted se faltó a la 5.10, que es donde hay que llenar, ¿verdad? Llenar, ajá. Ajá. Sí. Vamos a ver la cuestión. Es que si no, ya en clase no voy a tener nada que hacer. Tiene razón. Aquí tenemos que como que ordenar las palabras para crear eso la pregunta. Queda... Descifra las palabras para crear las preguntas. Ajá. Ok, vamos a descifrar la palabra. Por ejemplo, vamos a ver. Born where you were. Entonces aquí vamos a tener que usar la fórmula. Where you born. Where you were. Ajá, entonces aquí sería. Where. Espérame. Creciste es donde hiciste. Ajá, sí, en la 1 tenemos que ordenar la palabra, las palabras. Entonces, según el videíto. Hiciste donde creciste. No, va, según el videíto, lo que primero que tenemos que hacer es colocar la la palabra WH, va, que es where, was, what. Entonces, la primera palabra que va allí es... Exacto. Entonces, la primera palabra sería where. Where did you grow up? Where you... Grow up. Grow up. Pero siempre se le pone el signo de interrogación. Sí, siempre se le pone porque si no lo pone malo la plataforma. Quiero ver, espérame. No, está mala. ¿En serio? Sí. Quiero ver, where you did... No, sería did you... Vamos a ver si sería... Pero le colocó el signo de interrogación justo a la parte del up, ¿verdad? Porque a veces la da mala por sí. Por los espacios. No, entonces ya me salió buena. Es where did you grow? Where did, antes del you va el did. Ajá. Where did you grow up? Ajá, ok. Entonces la otra sería where. How. La otra es how primero, porque es pregunta. How were you? How were, ajá, how were. How were you? How in the year 2000 en interrogación, vamos a ver, sería how were, no, ¿verdad? No, salió mala. How were you in the year, es que yo la pusimos how were you. How were you in the year 2000? Bueno, espérame, vamos a traducir. Vamos a ver. Ajá, ¿cómo estabas en el año 2000? Es how were you in the year 2000? Oh. Quiero ver. No, me sale mala. ¿Y cómo la colocamos? ¿Se le salió buena? Le salió buena. Ahorita la acabo de enviar. No, me salió mala. Ajá. How were you? Pero parece que estamos ocupando la palabra was, were, el sujeto. Sí. Es que no, en el año 2000 eras... harás o cómo harás en el año de... Entonces sería How, where, el sujeto y el complemento. How were you? How were you? Quiero ver. How were you? All in the year 2000. Quiero ver ahora. En la 2 sería pronga. How. Quiero ver. How were. How were. You all in the year 2000. Inmediatamente esto quiero ver. Sí, no, ajá, no, pero fíjese que le he puesto bien cabal como usted la. Como all right, ¿cómo vamos acá? Television. Ya casi, Ticha, llegamos a las 5. Ok, that's good. Ya, 2 minutos. Ok. Hi, Doris. Hello, Doris. Hola. Hello, teacher. How are you? Fine. All right. Hello, ¿Cómo vamos? Espéreme, entonces hello, sería... Hello, teacher, aquí, con todo. Problemas tecnológicos. Problemas al problema que... de llenar el 5.10. Oh. Es que mire, vaya, por ejemplo, where you... Where. Ah, la primera nos salió súper bien, que sería where do you grow up. Vale, la segunda sería How were you in the year? Permita, where. All right. ¿Cómo vamos acá? Acá viendo unos videos de referencia, teacher. ¿Ya terminaron ustedes? Carlos, sí. Yo comenzando la sección de examen, teacher. Ok, ¿y usted, Mario? Yo avanzando ahí a Tortuga, teacher. ¿Por dónde va usted? Yo terminando el 4 para empezar el 5. Ah, ok, pónganse al día, por favor. Eso estamos haciendo ahorita, no viendo videos. Estamos poniéndonos al día en la plataforma. Ok, teacher. Gracias. Sí. Ayúdele, Carlos, usted que ya está al día, por favor, ayúdemele a Mario. Necesito que se ponga al día, por favor. Ese es el objetivo de esta actividad. Okay, gracias. Okay. ¿Cómo vamos? Ada, Gladys, Lidia, ¿cómo vamos? Vamos al día, mister. ¿Están todas al día? Mire, pues no están. Por lo menos ahorita, donde vamos. Ok, las voy a poner con Mario. Quiero que me le ayuden a Mario, porque Mario no está al día y necesito que me lo pongan al día. Ok. All right, las voy a poner con Mario ahorita. Anote, mi Lidia. La 312, para que luego la encuentre más fácil. Ah, va. No la veo. Lidia, ¿usted va atrasada? No, ya voy al día. ¿Usted, Ada, va al día? Sí, 5.7 ahorita. Ah, ok. Ah, pues la voy a poner con Cecy para que me la ponga al día usted, Ada. Y a Lidia la voy a poner con Elmer y Doris para que me la ponga al día. Ok. no pude unirme el jueves, pero él dice que tenemos hasta el jueves. Sí, hasta el jueves. El jueves para terminar lo que es el módulo. Ajá, pues yo desearía, yo por lo personal desearía que terminemos completamente el jueves. Por eso es que le estoy dedicando este tiempo para que se pongan al día, para que trabajemos juntos la sección 5, para que el jueves hagamos el examen final y terminemos todos el jueves, sin necesidad de estar allí el viernes, el sábado y el domingo. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer, evitar todo eso, porque yo ahorita sí les puedo ayudar. Así va a ser, mister. Ok, eso es lo que busco. Mario, aquí le puse a Gladys y para que le ayuden a ponerse al día. Gladys, ayúdemele por favor a Mario, que él está por la 4. Ok, Mario. Okay. Okay. ¿Un review? Okay. ¿De quién tengo la pantalla ahorita? Mario la está compartiendo. Pero yo no veo que esté trabajando Mario. Yo veo que está buscando videos, está haciendo todo menos lo que le estoy pidiendo. Okay. Mario, cooperemos, por favor. Ahí estamos, teacher. Ok, no gaste el tiempo. Necesito que trabaje en la plataforma, no que estén viendo videos. Eso lo pueden hacer después. Ok. Ok, teacher. Repasemos, Gladys. Las 5:02 sería, ¿va? ¿Día? Pero esa la puedo, ajá, la puedo ver después. Ahorita vamos a la clase con teacher a las 5:04, dicen, ¿va? 5:02. ¿Ya están al día? ¿Manda? ¿Ya están al día todos? Ahí estamos, teacher. ¿Ya están al día todos? 5:04 vamos a empezar, ¿verdad, teacher? Correcto. Sí. ¿Ya están al día todos? Sí, sí. Sí, estamos bien. Ok. All right, vamos a continuar. All right, cuando estaba monitoreando veo que ya la mayoría ya están al día, así que vamos a continuar con la lección del día de hoy. ¿Quién se acuerda qué vimos ayer? What do you remember about yesterday's class? What do you remember about yesterday's class? What information do you remember about yesterday's class? What information do you remember about yesterday's class? No me sale el icono para levantar la mano, pero si usted quiere puedo participar. Okay. Para ganarme los 10 puntos. Thank you, Cecy. Vimos el uso del was y del were. Correct. Entonces entiendo que el were se va a ocupar en you, we y they. That's right. Y el was en I, he, she, it. That's right. Correct. Excellent. Good job, Cecy. All right, ladies and gentlemen. All right. By the end of this class, you will learn how to ask and answer questions with the past of the be verb. Additionally, you will also learn how to express years. Al final de esta clase, ustedes aprenderán a formular y responder preguntas con el pasado del verbo ser. Además, también aprenderán a expresar los años. Questions with the past of the be verb. Listen to the video, please. Everybody listen to the video, please. Hi everyone. In this class you'll learn how to ask and answer questions with the past of be. Additionally, you'll also learn how to express years. Let's get started by analyzing the questions that you see on this chart. Questions with the past of be. Were you born in the U.S.? Yes, I was. No, I wasn't. Was your brother born in 1984? Yes, he was. No, he wasn't. Were your parents born in Incheon? Yes, they were. No, they weren't. Where were you born? I was born in Korea. When was he born? He was born in 1985. What city were they born in? They were born in Seoul. Years. 1906, 1917, 1999, 2001. To form questions with the past of be, we can follow this formula. WH word plus was or were plus subject plus complement. Let me point out that whenever we make yes or no questions, there won't be a WH word. Let's analyze a couple of examples. Were you born in the US? In this case, this is a yes or no question, so we don't add a WH word. The first thing we do is add the verb to be in the past, where. Next, we need to include the subject, you. Finally, we need to add the complement and a question mark at the end. Born in the US. To answer this type of question, we can answer positively by saying, yes, I was, or negatively by saying, no, I wasn't. Let's analyze one last example. Where were you born? In this case, this is a WH question, so we need to add a WH word. The first thing we need to do is to add a WH word. Next, we need to include the verb to be in the past, where. After that, we need to add the subject, you. Finally, we need to add a complement and a question mark. Born. Now it's your turn to practice. I would like for you to practice making questions about place of origin and birthdays, similar to the examples on the chart. After you finish this activity, share your work in our discussion forum. Ay, Gladys levantó la mano. Gladys levantó la mano. Hello, Gladys Merino. Yo tengo una pregunta. Cuando usamos was and were, el verbo que continúa va en infinitivo. Correcto, va en infinitivo, en su forma base. I was born in San Salvador. Speak, no speaking. I was speak. No, es que acuérdese que hay una diferencia entre un verbo pasivo y un verbo dinámico. Si usted dice... No me acuerdo porque no lo he estudiado. Ajá, no, es que no es la misma cosa. Si yo le digo a usted, si le digo yo a usted, I was born by the river. I was born by the river. ¿Cuál es el verbo allí? ¿Cuál es el verbo? ¿A dónde está? I was. Vale, se lo voy a escribir aquí en el chat. Espérame. En el chat se lo voy a escribir. Ok. Vaya, en el caso que si usted dice, le voy a escribir un par de ejemplos aquí en el chat. Si yo le digo, yo era feliz. I was happy. ¿Cuál es el verbo? Was. Ok, ¿cuál es? ¿Qué es happy? Feliz. Feliz. ¿Feliz es un verbo o es un adjetivo? Adjetivo. Correcto. Si usted dice, I was sad, ¿cuál es el verbo? Sad. Sad. Triste. I was. Triste es sad, pero ¿cuál es el verbo? Was. Was. Sad, ¿qué es? ¿Verbo o adjetivo? Adjetivo. Adjetivo. Si yo te digo, I was born, ¿cuál es el verbo? Was. Was. Born. No, born no es un verbo. Born, ok, es adjetivo. Es adjetivo. Así que cuando estamos utilizando el was, ese es el verbo. Ajá. No hay otro verbo. Pero si lo vas a usar con otro verbo, ya cambia la cosa. Ya no vas a decir el verbo en infinitivo. Lo vas a decir, por ejemplo, si yo te digo, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo antes de la clase? What were you doing before class? ¿Qué estabas haciendo antes de la clase? Este es el past continuous. Y yo te digo a ti, yo estaba trabajando. I was working. ¿Cuál es el verbo ahí? Was. No, was es el auxiliar. Working es el verbo. El ing, yo estaba trabajando, que es el past continuo. La actividad en el pasado, pero el continuo. Ok, si yo te digo, yo estaba haciendo ejercicio. I was exercising. ¿Cuál es el verbo? Exercising. Exercising. ¿Cuál es el auxiliar? Was. Was. Si yo te digo, yo estaba viendo Netflix. I was watching Netflix. ¿Cuál es el verbo? Watching. 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 ¿Y qué es was? El auxiliar. El auxiliar. Mario me comenta aquí, si se puede conjugar, no sería verbo. Hola, Bella. Mario, le voy a quitar el silencio a Mario para que me exprese la pregunta porque no la entiendo muy bien en escrito. Mario, dígame, sí, por favor. Aquí estaba comentando de que I was sad, ¿dónde está el verbo? Was. Correcto, porque okay, sad no es un verbo, sad es un adjetivo. Pero sad es triste. Sad es triste. Mister, estamos hablando entonces de oraciones como de estado, o sea... Estado de ser, correcto. De ser. So, allí estás describiendo tu estado de ser. O sea que happy, sad, born, angry, enojado, okay, hungry, entonces, hambre, todos esos funcionan como adjetivos. Describen el estado del ser. El verbo es el estado del ser, que es was. Entonces, en este tipo de oraciones... en el complemento no necesariamente tiene que ir un verbo no conjugado, sino que es un estado. Correcto, eso es correcto. Si vos decís, yo estaba hablando por teléfono, I ya es una, was, I was talking on the phone. Ajá, yo estaba hablando por teléfono. El verbo es talking y el auxiliar es was, que es el pasado continuo. Past continuo. That's right. ¿Sí? Thank you. ¿Entendemos? Yes. ¿Otra consulta? Consulta. No. Consulta. Mario. Voy a buscar porque no me queda muy claro, porque para mí, por ejemplo, born es un verbo. Ok. ¿Por qué siente que es un verbo? Porque si yo no puedo conjugar el verbo nacer, es un verbo. Ah, ok. So para usted, nací. Yo nací en El Salvador. So en español sí es un verbo, pero en el inglés no es un verbo. I was born in El Salvador. No es un verbo. En inglés, no en español. En español sí. Ok, no trate de mezclar la gramática española con la gramática inglés, porque no es lo mismo. Veía ahorita entonces, que para... Si no es un verbo... Es un adjetivo. Si no es un verbo, entonces no debería aparecer como verbo regular o irregular. No es un verbo. Es un adjetivo. Necesita el auxiliar be. Was es un verbo irregular. La palabra born no es un verbo. Born es un adjetivo. Yo creo que nos estamos deteniendo en la palabra born. Eso creo yo que es lo que lo está bloqueando. Le voy a mandar aquí, aquí se lo voy a mandar copiado de Google para que vea que no me lo estoy inventando, sino que esa es la regla gramatical. Aquí se la mando. Dice, born, learn to pronounce, past participle of bear, adjective, existing as a result of birth. He was born in Seattle. Él nació en Seattle. Adjective. No sé si lo puede ver en el chat del Zoom. Ahí. Sí. Ok. Me voy a poner al día con esa parte de la gramática inglesa. Sí, sí. No se bloquee con la palabra born. Básicamente, la palabra was se utiliza con la conjugación de un adjetivo, pero si la utilizas con una conjugación de un verbo, el verbo tiene que ir en ing. I was working, I was learning, I was studying, I was exercising, I was... Cuando está presente el gerundio, entonces el was ya no se usa como verbo, se usa como auxiliar. Correct. Y el verbo principal sería el gerundio. Ok. Gracias, teacher. Thank you. Ok. Búsquelo allí en Google. Ponga la palabra, ¿es born un verbo? Y le va a decir, no, es adjetivo. Ok. Thank you. Para que no se bloqueen. Ok, ¿podemos continuar, guys? ¿Sí? Yes. Ok. Let's go. Now, here, in this exercise, vamos a hacer la pregunta. Vamos a hacer 10 ejemplos aquí en el discussion forum. Nos vamos a poner, oraciones utilizando el was y el were. ¿Qué estabas haciendo? ¿A dónde estabas? Por ejemplo, tú me preguntas. Aquí donde dice título, vas a poner tu nombre. Aquí vas a poner número 1. Por ejemplo, yo pongo where were you born? ¿A dónde naciste? Y vos decís, yo nací en El Salvador. I was born in El Salvador. Yo te pregunto, número 2, ¿a dónde estabas antes de clase? Where were you before class? Yo te contesto, yo estaba en Inglés Corporativo. I was at Inglés Corporativo. ¿Cómo te sentías esta mañana? How did you feel this morning? Y vos querés decir, yo me sentía feliz. I was happy. Ok. Y ahí estas 3 preguntas las podemos repetir con sus familiares o amigos. Por ejemplo, where. Oops. ¿Están viendo mi pantalla? Yes. Yes. Tú preguntas, ¿a dónde nació tu papá? Where was your father born? ¿A dónde nació tu papá? He was born in La Unión. Él nació en La Unión. Número 5. ¿A dónde estaba tu papá antes de clase? Where was your father before class? Y tú decís, él estaba en el trabajo. He was at work. Digamos la última, ¿cómo se sentía tu papá esta mañana? How did your father feel this morning? Entonces, él se sentía feliz. He was happy. Ok, quiero que me den 10 ejemplos. Aquí les di 6 yo ya. Los pueden copiar también. Quiero que me den 10 ejemplos. Tiene 5 minutos. Ready and let's go. Y ese pelito, Cecy. Let's go. Vámonos, vámonos, vámonos. Carlos, Elmer, Mario, Trio, Doris, Gladys, David, Lidia, Ada, and Cecy. Let's go, let's go, let's go, let's go. Doris se me desapareció. Doris, ok. A Mario lo vamos a poner con Gladys porque Doris no aparece. Doris, Doris, Doris. Gracias, Doris. Dormido, Doris. Hola. Se me había dormido.